se hacen figura los espárragues. Toma carrera. Atajó Galíndez. Atajó Galíndez. El envío de Cuero y el cabezazo de Tevez. Espectacular Galíndez. Espectacular Galíndez. Otro centro de Cuero. Y el cabezazo que se va desviado. Se viene Mouche. En el área está Mouche. Le pegó abajo. Rafael, el arquero, quedó picando el balón. Paredes. La sacaron de la línea. Mouche primero, posteriormente Paredes. Tini, balón atrás para Domingo, solo Domínguez. Está el disparo notable, tremendo Galíndez. En dos opciones lo tuvo Independiente, en 35 casi se abre la cuenta. Me gusta, puede ser buena. Esta la tiene la primera, el Cuco. La sacó Galíndez, le cuento, y pegó en el palo, pegó en el tubo, señoras y señores. Para pegarle a la pelota, Dacome le pegó. ¡Qué volada, qué atacada de Galíndez! Para la fotografía, iba a ser un golazo este hombre. Sí, Galíndez dijo que no. Que le pegó el portero al piso después, antes del empate. En las manos de Galíndez se cruzaba De los Santos. Arranca Dajo, me le va a pegar. El envío para Maidana, le pegó Galíndez otra vez, una de las figuras de la noche. Viene para Ceballos, la tiene Ceballos, lo obliga a estirarse Hernán Galíndez. Muy bien. Máximo da con el centro. El portero, cómo se la perdió Sánchez. Increíble cómo se la perdió Sánchez. Para el cachorro que le pegó al portero, que saca, rechaza ahora con todo Andrés López. Ayudar en la marca. Y atención, porque intenta Guayaquil City con este rebate. Rechazado por parte de Hernán Galíndez. Viene Rolón, viene bombazo de zurda. Galíndez tiene que atreverse. Equivocó otra vez. Arranca Pellerano y es la primera. Bieler le pegó. Salva el portero. Otra vez. Preciado y después Bieler. Sí, la acaba de perder Bieler. Salvó Galíndez. Bueno, usted interprete. Ubicándose Manchado, al igual que Estrada. ¡Uy! ¡Qué pelota que venía por poco! ¡Gol olímpico! Por Dios, cómo le pegó. ¿Cómo le pegó? ¿Cómo le pega este hombre, no? La bomba Gómez. Aquí está. Pelota al área. Galíndez. Desde el 70. Sigue Mancilla. El centro para Mastriani. Atención, porque podemos cantar la primera. Ataque controlado por parte de el buen portero Hernán Galíndez. Y acá ataca Guayaquil City, la tiene Mastriani. Este no solo de peligro, y el remate Galíndez. Es el hombre que le va a entrar a la pelota. Bombazo arriba, de espalda, salvó Galíndez, se le va line. Buena acción de Villalba. Buena acción, bombazo, Galíndez. Qué bien Galíndez, cómo le pegó, ¿no? Central, a ver si le pega por acá. Y el remate por parte del cachorro Mina, controlado por Hernán Galíndez. Mira la ataca del fin, Andrés. Perlaza metía la pelota de primera. Galíndez atento, seguro, porque venía Vila. Facundo Martínez. Aquí hasta el centro, Galíndez. Internar en la zona de peligro. Cuesta, a ver si saque el remate. Y Vila, justo que te iba a remarcar esto. ¿Cómo empezó? La jugó para Bonet, le pegó Bonet, Galíndez. Ataca, atención, fuerza amarilla. Este es buen, es peligrosísimo el centro. Galíndez que se estira, el minuto 46 en el primer tiempo, el centro para Bailón y el cabezazo Galíndez. Galíndez espectacular y después armas. Para Romero Caicedo, se desdobla Caicedo, levantó y estaba Galíndez para atrapar la buena remetiza. Señor Carlos Gámez, viene la segunda, saca el remate para toda Latinoamérica. Intenta meterle, ya apuntó, le pegó. Portero Galíndez al piso para mandarla al tiro de esquina. Hoyo la tiene Borja, que apunta, le pegó y rechaza con todo el portero Galíndez. Champán la toca para Estrada, le pegó. El
portero que salva de los Santos. Y se ve Estrada, le pegó arriba para sacarla el portero Valientes, tiro de esquina. Viendo del cuco Angulo, dos le caen Angulo. Sacaba el rumor. Y estaba Galíndez para atrapar ese balón. Bien. Acaba López, le quitó el balón, le quedó para Chiqui. Le pegó el Chiqui Guerrero, pero le pega mal. Le queda para Carrasco, está la primera. Y el remate de Carrasco, controlado por Galíndez. Alarcón, que le va a pegar al arco, remate. Galíndez que controla. Con su pinza terminó controlando Galíndez. En dos tiempos se quedó Tibia. Valdivia que mete, Valdivia, la mano de Galíndez. Allí le rebotaba la pelota, Amarilla se equivocó. No tiene Independiente, va Benítez al arco, después el arquero, la agarró mal. Chávez para liquidar el partido, Chávez para empatarlo y liquidar el partido. Va Chávez, largo el pase de Chávez, el autopase. Se va a terminar, señores, quedan cinco. Sandra, la tuca que aspira, sigue Roberto Toñas abierto en el área. Galíndez que la salva, corta finalmente la ciudad. Se venía con mucho, sigue la tuca. Pase de Domingo, está Cortés en el área, Bustos, ¡Bustos! Tapó el portero. Lo buscará Benítez, va al centro de Benítez, atrapa Galíndez. Ceballos le pegó directo al marco, la pelota que la rechaza el portero Galíndez. Oyola que levanta la pelota. Busca a sus compañeros, la metió para Muñoz, ahí está Muñoz y el arquero, Muñoz y el arquero llegó, Muñoz otra vez, el rebote y Galíndez nuevamente para tomarla con sus manos. Martínez Borja que apunta, le pegó y el balón por encima del arco defendido por Galíndez. Llegó Liga, hay tiro de esquina entonces para la U. Atención arriba, Arias, la zurda, respondió el Melgar en 31. Ahí está el centro con los puños, Galíndez. Ahí está el centro y otra vez el cabezazo y la reacción de Hernán Galíndez. Le pega así al número 8, Galíndez. Galíndez en dos tiempos. Tras. Para la presencia de Carcelén. Mario Uchuari que viene. Ahora sí el golpe de cabeza. Era buenísima esta, el golpe de cabeza del Chino Luna y estaba el Cancerbero. Ahora viene el pelotazo largo, vamos a ver, puede ser buena esta, le va a llegar arriba. Estaba para tirar el centro, segundo Portocarrero, pero primero Galíndez dijo, aquí estoy yo. Buen rayo de fondo, sí lo consigue Carabalí, levantó el centro para gol. Estaba José Luis. Llegar. Sí, Florcita. Bueno, podemos repasar la tabla, los dos primeros lugares. Ahora el balón que viene, atención, para Perlaza, sigue Perlaza y el remate. Mira, interesante otra vez, Guayaquil City buscó la circulación. Pero... acá se viene este cobro, venía para Castillo, sale Galíndez. Ahora... Ismael Rescalvo no genera más allá de la intención. Y eso seguramente hace pensar de que en cualquier momento puede haber otra variante. La pelota hacia el área, Vides le pegó. Vino. Le es difícil al Club Deportivo Nacional. Claro, en el primer tiempo veíamos cómo la posesión de Católica era larga, ¿no? Sin espacios, claro, decíamos. Desde el Moxelén se protege en su golero. Allí está Galíndez, la picó con calidad. Parece nuevamente cárcel. Cancha, le va a entrar Mouche, pelota por aire, puñetazo del portero. Despejó Galíndez. Con la pelota que entrega para el gordo Galíndez, salido totalmente, aquí está Galíndez. Galíndez que la juega la marcación también que se venía. Está insistiendo Bruno. Se mueve más el Delfín, bombazo de Caicedo, Galíndez. Llega bien Hernán para contener esa pelota en favor de la Chatoley. El banderín del córner. Aquí está el mandando la pelota, Galíndez. Llega seguro para contenerla.
Salida totalmente para el Cuello López. La gira, le vuelve a tomar para Betancourt, está habilitado. Va a ganar la raya de fondo, el centro. Y Galíndez estaba para atrapar nuevamente y se acercaba a Barcelona, William. Muy buena jugada. Tarjeta amarilla para Vides y también para el jugador Estrella de por parte del equipo del Barcelona. Arriba estaba Galíndez para atrapar, jugó de primera al área. Se viene Matías Oyola, al arco. Llegaba primero para sacarla Galíndez. Pedro Caicedo levantó, llegaba Campana, intentaba Estrella, pedían penal. No hay nada, dice el árbitro. Sigan las acciones del partido, señoras y señores. Walter Osea, aquí hasta Osea que levante el balón. Aparece bien Galíndez. Domina bien el área Galíndez. Y Católica se ha puesto arriba en el... Claro. ¿Qué dice Fabián? Sí. Pero eso no es un impedimento para jugar al fútbol. Sino yo no. Que hasta Jofre sigue Escobar. Le va a pegar. Viene Escobar. Le pegó. Aparece bien Galíndez para contenerla. Ahí viene. Levanta el centro al área. Se acaba con todo. Quieteaba Galíndez. Le va quedando el trabajo físico. El remate al arco. Galíndez con la pelota. Allí está entonces. Se levantó de todas maneras. Andrés López está probando. ¿Eh? A levantar el centro arriba. Arriba también el portero. Galíndez. Lo aguarda Gustavo Cortés, el centro de Mina. Queda con la pelota Galíndez. Y ahí está, va a insistir en la gente de Mochurruna. Directo a puerta y ahí está Galíndez. El buen portero que tiene la Universidad Católica. Sí, tenía ganas de pegarle, metió todo el... Cuidado con Cuesta, que metía ese revés. También Sánchez. Sánchez en el centro, viene el descuento. No. Teniendo la pelota ahora Byron Castillo. Galíndez. José Fabián pensando que te va a ir mejor. Área. Levanta la pelota, Díaz.